Guillermina Francesca se llama esta bebita que nació por fertilización asistida y ves la foto con sus mamás. Es hija de dos mujeres. Es hija de Paula, que tiene 37 años, que cursó el embarazo, y de Silvana, que tiene 41 y que aportó el material genético, es decir, el óvulo. Por eso, su hija va a llevar el apellido de ambas madres. Al principio, el registro exigió a las mujeres un consentimiento por escrito ante escribano de esa maternidad compartida. Aunque después se desestimó ese argumento, ya que la beba se anotó con el apellido de sus dos mamás. Lo que le explicaba recién es que ustedes pueden elegir qué apellido va a llevar primero la nena, ¿sí? El de mamá o el de la acompañante, de la declarante. Usted va a aparecer como la declarante, ¿sí? Y va a firmar junto con la mamá la partida. Eso se hace a partir de ahora del código nuevo. Puede tener los dos apellidos, uno de los dos o el apellido de mamá. Y eso marca el inicio de la familia legal. ¿Sí? Ese apellido van a tener que tener de ahora en más todos los niños de la familia. ¿Esto es para todas las parejas de mujeres? Esto es para todas las inscripciones de nacimiento de aquellas personas que han realizado a través del sistema del tratamiento de reproducción asistida. Esto es indistinto si son parejas igualitarias, en este caso de mujeres, o una pareja heterosexual.